El día de hoy nos encontramos con los niños del Colegio Mozart de clase internacional haciendo una práctica de astronomía, donde están contemplando lo que es el sol, entre otros elementos, y lo que es las prácticas de ciencias naturales, lo que son la producción de abonos orgánicos. Estamos sembrando la huerta para que los niños tengan una idea de cómo es el proceso de la agricultura y la importancia de él en el día a día. Además, hicimos lo que fue el recorrido por el sendero ecológico. A lo largo de 4 hectáreas tuvieron un contacto directo con la naturaleza, conociendo diversos ecosistemas propios del municipio de Popayán. Y la idea de ellos es que vayan generando un cambio de conciencia frente a lo que sucede en el planeta Tierra, lo que es el cambio climático. Dentro de nuestras estaciones temáticas tenemos lo que es la producción de agricultura orgánica. Es una área dedicada a lo que son los abonos, los diferentes tipos de abonos como el lombricompuesto, entre otros. Tenemos también la zona donde nos dedicamos a la huerta. Posteriormente tenemos el ecosistema del humedal, donde los niños generan importancia sobre estos ecosistemas estratégicos que están desapareciendo del municipio de Popayán y que son vitales porque son reservorios de agua, la cual es utilizada después en zonas donde está haciendo verano o calores extremos por las especies que viven en ella. También tenemos lo que es el lago, entre otras estaciones temáticas, que le permiten a los niños generar un cambio de conciencia y amor por la naturaleza. También pudimos visitar lo que son algunas especies de flora propias del municipio de Popayán, como fue la zona del Guadual, otras zonas que están diseñadas para que los niños tengan contacto con algunos productos, como son las plantas medicinales, donde los niños se les inculca la importancia que tienen las plantas en el proceso de las medicinas que han sido utilizadas por los pueblos milenarios hace mucho tiempo, y como hoy en día simplemente nos venden estos productos procesados a altos costos. Entonces lo que estamos haciendo es volver a vivir esa época donde las plantas hacen parte de nuestro día a día y no la vemos como algo alejado de nosotros, sino algo muy fundamental en el proceso de desarrollo del ser humano. Nos encontramos en el Observatorio Astronómico Francisco José de Caldas, el cual tiene una función. Por una parte es la divulgación, tanto a los niños como a los adultos, que puedan tener un contacto directo con el universo, y por otra parte es la investigación. Estamos propendiendo por realizar investigaciones de lo que es astrometría de asteroides, que es básicamente buscar aquellos objetos como cometas y meteoritos y trazar la órbita. También algo de fotografía nocturna o astrofotografía, que es fotografía de las galaxias, planetas, entre otros objetos. Y esto hace parte de un proyecto más grande que se llama el Ecodestino Sueño Paraíso, que es un centro demostrativo que está buscando lo que es la protección del medio ambiente por medio del contacto con la naturaleza, un sendero ecológico, y cuenta con estaciones temáticas. Y por la otra parte es la parte de la astronomía con el Observatorio Astronómico. Ahorita nos encontramos con los niños del Colegio Mozart de clase internacional haciendo una jornada práctica y teórica para que refuercen todo el contenido que estamos viendo a nivel interno de la institución, desde las ciencias naturales, la física, la matemática y otras áreas del conocimiento.